Hola, buenas noches, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos los que están acá en Olleros, bienvenidos los que están ahí conectados, los que van a escuchar esta grabación en otro momento, en otra oportunidad, en alguna otra plataforma, quién sabe dónde. Estamos estudiando la introducción, si Dios quiere. Hoy vamos a terminar con la introducción de este libro que se llama Mesilat Yesharim, La senda de los justos. Es una introducción, digamos, es un poquito larga y tal vez yo la hice un poco más larga de lo habitual, pero justamente porque eran conceptos muy ricos, muy muy valiosos, que me parecía que valía la pena que los veamos con detenimiento. El autor justamente dice que uno lea la introducción para entender un poco de qué va a hablar el libro después, ¿no? Entonces, hay en este último tramo de la introducción, el autor comenta una mitzvah, un concepto que tenía que ver con la construcción del Beit HaMikdash de la zona del Mizbeah, la zona donde en el Beit HaMikdash estaba el altar propiamente dicho, y era elevado y tenía un acceso a través de una rampa. Mejor dicho, la Torá establece que el acceso se haga a través de una rampa y no con escaleras. Alguien podría pensar, bueno, pongo escaleritas. No, poné una rampa. Y la Torá, ahí viene. La Torá establece que varios posibles motivos. Uno más mundano y otro más espiritual, que tiene que ver con lo que nosotros venimos estudiando, y por eso lo trae el autor acá. El sentido más mundano, el sentido literal, es que los Kohanim usaban como túnicas. Entonces, en una rampa se podía ver menos la posible desnudez que en un escalón. Era como algo más, estaba más cubierto. Sí, un escalón se podía ver de abajo, así lo establece la Torá. Y en una rampa es como que, bueno, no se ve porque no hay uno más abajo que el otro. Es una superficie como que está caminando en otra dirección. Ese es el sentido literal que trae. Hay un sentido alegórico, que es lo que trae el autor y lo que queremos estudiar nosotros, que hay varios motivos, ¿no? La Torá dice, para que no se vea, taxativamente la Torá lo que dice es, para que no se le descubra la desnudez a la persona cuando sube esa rampita. El sentido de una rampa en el lugar más sagrado, digamos, del mundo, por llamarlo de alguna manera, en un lugar donde se está buscando santidad, se está buscando kedushá. El primer sentido es que la rampa es como que te obliga a que te mantengas en movimiento hacia arriba, ¿no? La rampa obliga, invita a que sigas en movimiento, por un lado. La rampa también es como crecimiento permanente, parejo, no un escalón, que un escalón a veces uno salta un escalón y digamos, o intenta saltar un escalón y pasarse algo. Hay toda una simbología en el concepto de la rampa en el Beit HaMikdash que tiene que ver con el trabajo espiritual de la persona. Y acá dice, mira, cuando vos no des saltos, lo que está diciendo, no sea cosa que se vea tu desnudez. ¿Cuál sería la desnudez? Representa que no estás a la altura, ¿no? Cuando una persona, la desnudez en el sentido alegórico que queremos estudiar, es que si vos fuiste más allá de lo que te da el piné, como se dice habitualmente, bueno, espiritualmente también es un problema. Espiritualmente, cada uno tiene que ir dando paso a paso de acuerdo al nivel en que él está. Estudiamos hace poco, ya no me acuerdo cuándo, pero estudiamos hace poco este concepto. ¿Se acuerdan que hablamos de un corbán que se llamaba Olé Villored, que sube y baja? ¿Por qué? Porque si venía una persona que era pudiente, tenía que traer un animal grande, como una vaca, un toro. Si venía una persona un poquito menos, digamos, beneficiada económicamente, traía un animal mediano, como podía ser un cordero o una cabra. Y así había toda una escala, hasta que si pobre el que venía era una persona que no podía solventar una ofrenda para expiar por una transgresión que había hecho, no podía solventarla, traía lo más económico que había, que eran harinas. Había ofrendas que eran de harinas. Pero lo interesante de esto, fíjense, qué genial este concepto, es que
no servía en ninguno de los dos casos. Si el que podía traer un toro traía harina, esa ofrenda no expiaba su transgresión. ¿Por qué? Porque él podía traer algo más, podía traer algo importante. No para todos es lo mismo, ¿no? A veces, muchas veces, ese es un error que se comete, ¿no? Se junta para una causa y dice, bueno, vamos a poner $100 cada uno, por decir algo. Y a veces no es lo mismo para todos. Para uno, $100 representa el 50% de su ingreso y para el otro representa el 0,00001. No es lo mismo. Para uno, digamos, tiene una representación en su ingreso en proporción mucho más grande que para otro. Dice, los corbanotes tenían la misma dinámica. ¿Qué significa? Y tampoco para el otro lado. Ahí está lo interesante. Si una persona no era pudiente y debería traer una ofrenda de harina, y él se endeudaba, no sé, hipotecaba las joyas de la abuela para traer un toro, tampoco la ofrenda expiaba para su transgresión. Porque la Torah lo que está buscando es, la Torah está buscando honestidad y que cada uno traiga lo que puede traer. No vayas más allá de lo que te da el piné, porque no, y eso es algo que atraviesa a toda la espiritualidad. Sí. ¿Qué hacían con la mataban al animal y lo tiraban o lo No, comían? no, había, está bien la pregunta. Acá me preguntan qué se hacía con la ofrenda. Había distintos tipos de ofrendas. Había ofrendas que se quemaban por completo. Eso es lo que llama un corbán olá. ¿Lo que dije, por ejemplo, qué? ¿Qué animal? ¿Qué cosa se quemaba por El completo? animal entero se quemaba, no se consumía nada. Cuando es un corbán olá, no sé cómo se traduce, es un corbán de ascensión, un corbán de elevación y demás, era un corbán, entre comillas, como si fuera para Hashem. Entonces ese, nadie lo comía, nadie lo tocaba, era un tipo de corbán que se quemaba y se ofrendaba. ¿Qué ¿Cómo? animal? ¿Quemar vivo a un animal? No, vivo no, se lo mataba primero. ¿Qué animal? ¿Eh? ¿Qué animal? Podía ser animal grande, mediano, chico. Podía ser cualquiera. Sí, ese tipo de ofrendas que no eran tan habituales, eran, la mayoría se llamaban corbán, los más habituales se llamaban shelamim. Shelamim es el plural de shalom. Uno dice, ¿por qué era shalom? Porque todos recibían una parte. Había una parte que se ofrendaba en el altar, o sea, se quemaba, había una parte que comían los kohanim, y había una parte que comían los propios, las personas que lo ofrendaban. Entonces, es como que ese tipo de corbán lo comían todos. Ah, Perdón. inclusive, perdón. No, acá siempre hablamos del Beit HaMikdash como único lugar. Sí, en realidad está bien la pregunta. Las ofrendas en el judaísmo, los animales tienen un valor muy importante, muy sagrado. De hecho, que nadie piense que en el judaísmo se trata a los animales con liviandad. Solamente era permitido, digamos, el sacrificio de animales en un contexto de mucha santidad, en un único lugar en el mundo, por personas que tenían su vida dedicada a eso. Digamos, no es que cada uno agarraba un animal, lo mataba y hacía lo que quería. No, no, no. Era el único lugar en el mundo. Antes de que exista el Beit HaMikdash, esto se ofrecieron ofrendas en el Mishkan, que era el predecesor del Beit HaMikdash, que era como el tabernáculo móvil, desarmable, transportable, que se construyó mientras estábamos todavía en el desierto y se usó también en el ingreso a Israel. Y hubo un periodo donde hubo, se llamaban Bamot. Bamot es altares. Hubo un periodo corto de la historia que hubo determinados altares en otros lugares de Israel, pero después con el primer Beit HaMikdash ya quedó, digamos, el lugar exclusivo para ese tipo de ofrendas. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. Es interesante esto de la ofrenda, porque fíjense esta dinámica, ¿no? No, no sirve para ninguno que te. El desvío en ninguna de las dos direcciones es permitido, ni el que va más ni el que va menos. Encontré un libro, algo muy lindo, porque hay jajamín que tratan de explicar. Ustedes saben que hay un concepto de que las mitzvot de la Torá son aplicables en todo tiempo y lugar. Entonces, muchas veces hay que encontrar, digamos, esa extrapolación, porque alguien puede pensar, bueno, estamos estudiando algo del Betamigdash, hoy no tenemos Betamigdash, esto no aplica, no me interesa. Dice, no, los conceptos en su sentido más espiritual
aplican siempre para toda persona y en todo tiempo y lugar. Y una figura muy linda que encontré en relación a esto, dicen, ¿saben cuándo puede aplicar esto? Cuando una persona hace una fiesta, ¿no? Casa a un hijo. Y a veces, en todo el mundo pasa, la gente hace fiestas del tenor de las fiestas que hacen en sus amistades o su comunidad, aunque no le dé el piné. Se endeuda, pide prestado, o no le compra el departamento a los chicos, o le compra uno más chiquito cuando le podría haber comprado uno con, no sé, un dormitorio más, dos dormitorios más, y resolverles por unos cuantos años la vida, y no, porque para hacer la fiesta, para no ser menos que el otro. Ese es un concepto, dice, es lo mismo. Cada uno tiene que ser, en definitiva tiene que ser honesto. Lo que uno puede y también lo que uno quiere. Hay gente que le causa placer hacer una fiesta y como se dice habitualmente, tirar la casa por la ventana. Hay gente que no le causa placer tirar la casa por la ventana. Encuentra otras maneras de disfrutar, digamos, de ese dinero. Bueno, esa es una manera, dice, que encontré en un libro que el refrán explica cómo podemos extrapolar este concepto, hoy que no tenemos Beit HaMikdash, a que cada uno sea honesto y se ubique en el nivel de él. Sí. Perdón, Por favor. dos cosas. Primero, ¿a quién hacía los jordanos? Muy ¿Quién bien. traía los jordanos? Muy bien. Y en segundo, ¿era para hacer qué? O sea, si hacía un mal, traía un cordón. Y el Muy que no, bien. no. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Shmuel. Shmuel. Acá me pregunta Shmuel, ¿quién traía los korbanot? Y segundo, ¿cómo funcionaban? Bueno, vamos por partes. Había di distintos tipos de korbanot. Había distintos tipos. Había korbanot comunitarios que se traían todos los días. El korban tamid se llama. Y había korbanot personales de las personas, de cada individuo. Había, en épocas del año, había korbanot que eran familiares o si se quiere, a veces se juntaban familias. Por ejemplo, el korban Pesaj. El korban Pesaj era para determinados. Uno se podía juntar la familia de uno con, no sé, con el cuñado, con el hermano, con otra familia, con algún amigo. Eran para los que se habían predesignado, ellos ya traían una ofrenda para todos ellos. O sea, había distintos tipos de korbanot. Había korbanot que tenían que ver con lo que se les ocurra. ¿Qué significa? Con transgresiones. Una persona cometió una transgresión, voluntaria o involuntariamente. Entonces, la figura del korban, no, a nosotros nos cuesta un poco, pero era una figura espectacular, porque era, ustedes no se olviden que cuando estaba el Beit HaMikdash, la presencia de Hashem estaba revelada, y en el momento la persona sabía si había sido aceptado su perdón o no, por la forma en que el korban se elevaba, y la forma en que el humo se elevaba. Se elevaba en una línea recta. Era un momento donde había mucha revelación, inclusive. No, no había viento. El Beit HaMikdash se manejaba de acuerdo a milagros. El viento no afectaba. Podía haber viento, pero en la ofrenda subía derechito. Claro que es difícil, hay que estudiarlo. Igual eso, bueno. Mira, yo les voy a contar algo que a mí me pasó personalmente. Dos anécdotas que me pasaron, diferenciando. Mira, esperen. Tenemos que entender algo. El Beit HaMikdash era un lugar donde la presencia divina estaba revelada. Y donde se manejaba todo de acuerdo a una dinámica que está por sobre la naturaleza. Entonces, tratemos de meter, digamos, nuestra cabeza en un concepto más elevado y no bajar el concepto a tratar de meterlo en nuestra cabeza porque es algo que lamentablemente no lo vimos. Yo puedo darles dos ejemplos que me tocaron vivir en manera directa o indirecta. Cuando yo vivía en Estados Unidos hubo un huracán, que en realidad no fue huracán, terminó siendo un nivel menos, que se llama tormenta tropical, pero fue un huracán, ¿viste? Levantó todo, voló todo. En un lugar, no me acuerdo el nombre, mi señora se va a acordar seguro, cerca de una, no cerca, en una costa, había 10 casas, iguales, en línea recta, frente a la playa. Casa 1, 2, 3, 4, destruidas totalmente. La 5, intacta. 6, 7, 8, 9, 10, destruidas totalmente. La del medio quedó ahí. En el cáncer. Van a venir y van a decir, alguno va a decir, no, porque esta tenía, porque la otra. La que se tenía que volar se voló, la que no se tenía que no se volar no se voló. Tenemos que empezar
a incorporar estos conceptos de que las cosas no pasan porque sí, no pasan porque sí. Más personal. No, no, no conozco, no conozco. Solamente. No, no es una cuestión. Mira, acá tenemos que hacer el esfuerzo de ver que hay algo mucho más que la casa, que la otra. No, en este y en todos. Vos tenés que ver, tenemos que acostumbrarnos a hacer el ejercicio de ver la mano de Hashem en todo lo que pasa alrededor. No hay ningún ingeniero, no hay ningún. En mi casa particular, está acá conectada, está mi suegra, que creo que estuvo presente después de esto. Se me voló el techo de la casa. Se me voló el techo. Sí, se voló el techo. ¿La casa qué significa? Las casas se llaman tejas cubanas, que son unas tejas como planas. Bueno, no se voló el techo literalmente, sino el 70-80% de las tejas. Se voló, no sé qué, se rompió esto, se rompió lo otro, se rompió todo. La sucá quedó impecable. Era Sukkot. La sucá, que está apoyado. A la sucá aguantó y el techo no. Bueno, eso lo veo más razonable que la casa. No importa, no importa. Cada una es un trabajo esto. Yo sé que es un trabajo empezar a acostumbrarse. Muchas veces tratamos de encontrarle una explicación por acá, por allá. La primera, puede ser que las explicaciones coincidan, puede ser que no coincidan. Tenemos que saber un concepto que atraviesa todo lo que hagamos y lo estudiemos. No, hay lo que se llama en el mundo, lo que se llama Ashgaja Pratit. Hay supervisión individual. El Talmud dice, no cae una hoja de un árbol sin que de arriba le digan, vos caes. No es que, ah, este sí, este qué suerte que tuvo. Puede haber un millón de motivos por el cual esta casa se cayó y la otra no. Un millón de motivos. ¿Quién vive ahí? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? ¿Lo que hizo? ¿Lo que no hizo? ¿La mitzvah que hizo? No importa, no sabemos. Pero sí sabemos que no es casual. Hay alguien, no es aleatorio. Hay alguien que decidió, y es Hashem, cuál se cae y cuál no se cae. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, sí, ¿cómo no? Antes, cuando hablabas de el que puede traer la vaca y todo lo del otro trae otro, y el otro trae harina. Sí. Digo, ahí está como, o sea, estaba sin casilla con productos concretos. Pero ¿qué pasa si el de la harina trae 2 toneladas de harina? No, no, había medidas. Las ofrendas tenían una medida específica, ¿no? Es que cada uno traía una medida para Entendí cumplir. solo el producto en Tal sí, cual. porque el otro Tampoco traía. traían 10 toros, traía una medida. Había una medida. El Pero no se tema. puede extrapolar ahora cuando dijiste, bueno, no sé, vos traes vino, puedes traer 2 vinos o Sí. 6 cajas de Y vino. también puedes traer un vino que valga 2 pesos o uno que valga 2.000 pesos. O sea, hay niveles en todo. No, pero eso estaba estipulado. Eran determinadas medidas de peso, volumen, en fin, eso estaba estipulado. No es que cada uno traía lo que quería. Para que la ofrenda sirva, el sistema de las ofrendas es un sistema muy complejo, es muy interesante. Dice 2 décimas de esto, Tal tres, cual, no sé. exactamente. Inclusive, fíjense qué interesante que había algo que invalidaba la ofrenda. El Cohen, ¿no? Porque la gente común traía la ofrenda y las ofrendas las recibía y el servicio, digamos propiamente dicho, cada ofrenda de acuerdo a cómo tenía que ser ofrendada, lo realizaba un Cohen. Ahora, ¿qué pasa? Si a mí me traía César una ofrenda, no, yo soy el Cohen, supongamos en este ejercicio, César me traía una ofrenda de paz, ¿no? Porque estaba contento porque había hecho un negocio bueno. Entonces se podía traer una ofrenda, porque estaba contento, se traían ese tipo de ofrendas. Y yo, como Cohen, cuando la ofrendaba, no me concentré, en lugar de pensar en César, pensé en Claudio. Pensé en Claudio. Dice, la ofrenda tampoco sirvió, porque hacía falta que haya la intencionalidad, pero fíjense cómo era un ejercicio de absoluta honestidad. De absoluta honestidad, o sea, no, no, nadie, el único que podía saber en qué pensé fui yo. Pobre César que metió la pata fue pues, no es. Claro, él no tiene la culpa, pero yo hice mal mi trabajo. ¿Entendés? Pero hacía falta un trabajo de mucha honestidad, concentración y honestidad. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿En nombre de quién lo estás haciendo? Y esto tiene que ver con lo que vamos a seguir estudiando ahora. Entonces,
repasamos un poquitito, ¿no? De este concepto de la rampa, ¿no? De no saltes, no vayas a más, no te saltes etapas, ¿no? Primero aprendemos la letra A, después la B, después la C. Cuando terminamos el abecedario, empezamos con las palabras. Cuando terminamos con las palabras, empezamos con las oraciones y después podemos escribir una novela. Muchas veces queremos ir a la novela cuando todavía no conocemos el abecedario por completo. Hay un episodio en la Torá muy conocido, que es la famosa lucha de Jacob con el Malaj de Sab, ¿no? Jacob que se encuentra con el Malaj de Sab y tienen esa famosa lucha. Y en realidad, la noche anterior, Jacob tiene un sueño. ¿Se acuerdan del famoso sueño que había una escalera que estaba en la tierra y la parte de arriba de la escalera llegaba al Shamaim? Entonces, muchos preguntan, ¿qué es lo que pasa acá con este sueño? ¿Qué es este sueño de que hay una escalera, que la base está en la tierra y que la otra punta de la escalera llega al Shamaim? Dicen que Jacob había pasado una vida, digamos, de espiritualidad, ¿no? Él había estado hasta ese momento estudiando, estuvo en la casa de su padre, después tuvo 14 años estudiando en la primera yeshiva del mundo, que era la que tenían Shem y Eber. Shem era el hijo de Noaj, Eber era el nieto de Noaj, eran los dos ya estudiaban Torah en ese momento antes de que la Torah haya sido revelada, eran personas muy espirituales. Jacob estuvo 14 años estudiando con ellos, y cuando sale que en alguna medida va a salir al mundo material, ¿no? Va a salir a trabajar, después termina trabajando con su suegro y toda la historia del suegro, que lo engaña, que no lo engaña, y los animales y todo eso. Él tiene un sueño donde Hashem en alguna medida le está revelando de qué se trata la vida. Y le dice, mira, vos vas a actuar en el mundo material. Entonces dice, la escalera está en la tierra. Nosotros tenemos que actuar, vivir y movernos en el mundo material. Dice, pero tenés que saber que el otro extremo está en el Shamaim, está en la espiritualidad. ¿Qué significa? Lo que le estaba mostrando a Shem en el sueño a Jacob es que uno debe tener los pies y las bases sobre la tierra, pero aún así todo puede y debe intentar elevar espiritualmente todo lo que uno hace. ¿Se acuerdan que estudiamos en alguna otra oportunidad, por ejemplo? No hay ningún problema con tener una casa linda, un auto lindo, no hay ningún problema, muebles lindos. Pero vos podés comprarte muebles lindos porque te gustan. Te podés comprar muebles lindos porque querés cancherear con tu cuñada. O te podés comprar muebles lindos y decir, bueno, si Dios quiere que acá pueda recibir invitados, que pueda hacer mitzvot, que un día podamos hacer un shiur, que pueda hacer una linda mesa de Shabbat para mis hijos, para mis nietos, para mis familiares, para mis amigos, para quien sea. Entonces ya la mesa ya cambia totalmente. La mesa que te vas a comprar es la misma. Y te podés comprar la que a vos te guste y la que vos puedas pagar. La querés de vidrio, de mármol, de madera, de oro. Comprate la mesa que quieras. Pero si vos conseguís darle una impronta espiritual también, y esto es válido para todo lo que uno hace. Te compraste un auto, comprate el que más te guste y el que puedas pagarlo. No hay ningún problema con vivir bien. Pero si vos también decís, bueno, para que en este auto yo también pueda hacer mitzvot, pueda llevar a gente, o no sé, un día que haga falta, reparto viandas de comida que cada tanto se están repartiendo, o le hago favor a alguien, o llevo, traigo a alguien, en fin. Ese es el sentido. Estás en la tierra, es un auto. Estás en la tierra, es una mesa. No, es una mesa. Pero el otro extremo es llevarlo al Shamaim, llevarlo, darle una dosis de espiritualidad. Y ese es parte del trabajo de la persona, porque todos interactuamos con las cosas materiales y no hay problema con eso, pero tenemos que saber que el nivel más elevado de interactuar con las cosas materiales es dándoles también por lo menos una intencionalidad, un deseo espiritual, un deseo de beneficio, digamos, más ampliado, no solamente uno. Una vez escuché una persona, una anécdota que me pasó. Una vez yo estaba en Moldes, Moldes tiene una mikve para los utensilios, una tevilat kelim, adelante todo, al lado de la puerta. Ustedes saben, cuando uno compra utensilios, hay que hacerles lo que llama tevilá. ¿Por qué?
porque hay que sacarle, entre otras cosas, hay que sacarle, digamos, hay que pasarlo de dominio, ¿no? Eso estaba en propiedad de otra persona, ahora lo tenemos que pasar a nuestro dominio, hay que hacerle un proceso, como llamémoslo, de purificación. Y se sumerge en agua y se dice una bendición. Y estaba yo, estaba la madre de un amigo mío, una señora, la madre de un amigo mío, y vino una chica jovencita, evidentemente recién casada. Entonces, la chica preguntó qué había que pensar cuando uno hacía lo que se llama en hebreo tevilat kelim, cuando uno sumergía los utensilios estos. Entonces, le contestó rápidamente la tradicional una respuesta que a mí me encantó. Dice, mira, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que, bueno, que estos utensilios me sirvan para cocinar, para recibir gente, que a la gente esté bien y esté sana, que la comida le sirva, la nutra, que haya armonía. Era todo lo que ella pensaba cuando hermosísimo, viste lo que le dijo. O sea, le dijo algo, la chica se quedó mirando y dice, todo eso, dice, sí, es lo que yo pienso, le dijo la señora. Le dijo, es eso lo que yo pienso cuando hago la teoría de los kelim. O sea, le está buscando darle justamente lo que estamos hablando, una impronta espiritual a una mitzvah y algo tan mundano como puede ser un tenedor, un cuchillo o un plato. Cambiamos un poquito de tema y vamos a ver que en muchas celebraciones del calendario judío, el foco está puesto en el futuro. Por ejemplo, un Brit Milá. Un Brit Milá, bueno, que el chico este sea, si Dios quiere, un tzadik, una persona de bien, que cumpla Torah mitzvot, etcétera, etcétera. Un bar mitzvah también, es un chico que tiene 13 años, recién empieza, está todo puesto en el futuro. Pero, en algunas cuestiones, el foco está puesto en el pasado. Por ejemplo, cuando se termina de estudiar un tratado del Talmud, como hicimos acá hace un par de meses, se hace una reunión. Nosotros estudiamos Pirkei Avot es parte del Talmud. Se hace lo que se llama un Siyum Masejet. Se hace habitualmente una comida con un estudio. Es un festejo de alguna manera por haber terminado un tratado. Acá es al revés. No estamos festejando a futuro como un bar mitzvah o un brit milá, sino que estamos festejando que se terminó. Estamos festejando en pasado, digamos, ¿no? Entonces, vemos que hay una diferencia, a veces, digamos, puede pasar un poco sutil, pero hay una diferencia entre el mundo material y el mundo espiritual. El mundo material parecería que nunca es suficiente, nunca llegamos, ¿no? Cuando llegamos a comprarnos el Mercedes, nos damos cuenta que nuestro vecino ya está comprando yates, entonces ya el Mercedes nuestro no es suficiente, porque ya tiene el Mercedes y el yate. Y cuando lleguemos al Mercedes, el yate, él ya tiene además el avión. Entonces, es como que nunca es suficiente en el mundo material. De hecho, el Talmud dice, ¿no? Nadie se va de este mundo con la mitad de la riqueza que hubiese querido tener. ¿No? Porque por más abundancia que tenga, la persona cuando llegó a 100, a pesar de que toda su vida soñó con 100, ya ahora quiere 200, ya no le alcanza 100. Cuando llegó a 200, si tuvo la bendición de llegar, ahora quiere 400. Siempre es exponencial. Y eso tiene que ver también con la cultura, con el medio ambiente, con el bombardeo de consumo, con la envidia, los celos, lo que cada uno muestra, en fin, hay un montón de motivos. El mundo espiritual es muy distinto. Porque en el mundo espiritual estamos alentados a ser insaciables. De hecho, cuando se hace un siyum, hay un texto que se lee, cuando se termina un libro del Talmud, un tratado del Talmud, hay un texto que se lee que dice, bueno, así como pude terminar este libro, que pueda empezar y terminar muchos otros libros. O sea, no decimos, ah, bueno, ya está suficiente. No decimos. Está enferma, por eso nombré enfermedades como la majalá, como No decimos eso, sino que al revés, buscamos ir por más. Ser insaciable en términos espirituales, en términos de estudio, en términos de espiritualidad, es lo correcto. Entonces acá, ¿se acuerdan que explicamos alguna vez que en hebreo a un sabio, una de las formas de decir es un talmid jajam? Es un alumno sabio, pero lo seguimos llamando alumno. Pues sí, no, pero este hombre tiene 90 años, estudió todos los libros que se te ocurran, pero sigue siendo alumno porque está en modo alumno, está en modo de seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces dice,
la misma lógica podríamos aplicarla en alguna medida del mundo material al mundo espiritual y decir también que nadie se va de este mundo sabiendo la mitad de lo que quisiera saber. ¿Sí? Entonces, si es así, podríamos decir, ¿qué estamos celebrando cuando terminamos un libro? ¿Se entiende la pregunta? En el mundo material entendemos que tiene 100, tiene 200, que tiene 200, tiene 400. Nunca es suficiente. Vos podés decir, bueno, en el mundo espiritual también. El que terminó un libro quiere terminar dos. El que terminó dos quiere terminar cuatro. Entonces, ¿por qué haces un festejo? ¿Por qué estamos celebrando? Y acá viene un concepto que hace poco un día estábamos allá y me lo preguntó Dorita, y estaba con Gustavo, me lo preguntaron los dos, porque esta sensación de que aparentemente tampoco nada es suficiente espiritualmente hablando, entonces como que uno nunca puede festejar. Y aquí encontré en esta introducción una explicación muy linda que dice, mira, en el nivel espiritual, cada nivel que uno va alcanzando tiene una dosis de alegría y por eso se festeja. Porque hay una dosis de alegría cuando terminaste la letra A, hay una dosis de alegría cuando terminaste la letra B, hay una dosis de alegría cuando terminaste la letra C. Y lo podés festejar, porque es un nivel y podés estar contento, que es muy distinto al mundo material donde, como decimos siempre, nunca estamos satisfechos, nunca decimos, bueno, hasta acá, siempre queremos más, es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, en el mundo material, el espiritual también, porque cada vez uno quiere aprender más, quiere ser un tamid jajam, entonces es una parte de competencia. Sí, el objetivo, la competencia está, el tema es, acá me están preguntando si en el deseo de ser tamid jajam no hay competencia. La competencia existe. Si uno la sabe canalizar de una manera sana, la competencia es con uno mismo. No es con el otro. A mí me debería importar 3 pepinos si el de al lado terminó 10 libros, 20 libros o 50 libros. Porque mi trabajo de superación es conmigo mismo. Pero estudiamos en Pirkei Avot que la única envidia, entre comillas, sana, es esta, la que vos estás mencionando. Pero dicen, si yo envidio que el otro terminó 10 libros, lo más probable es que yo también los voy a terminar. Entonces dice, esa es la envidia sana, envidiar la espiritualidad, envidiar el conocimiento. Esa envidia está permitida, es una envidia sana, siempre y cuando termina siendo un motor de crecimiento y de avance, ¿no? Pero sí, el concepto de la competencia, fuimos educados todos en una cultura muy competitiva, muy egoísta, y en alguna medida hay que canalizar esa competitividad de una manera sana. Una manera sana es decir, bueno, a ver, tratá de competir con el otro, a ver quién hace más mitzvot, quién es más, más refinado, quién es más tzadik, y no para cancherear con el otro, sino como una motivación como para superarte. Entonces, acá tenemos que entender esto. Entonces ahora se entiende también esto de la importancia de que el crecimiento espiritual también sea paso a paso, sin saltear etapas, de manera de tampoco saltear alegrías. Miren qué interesante esto. Porque vos también salteas alegrías. Es como que pasaste, no sé, por decir algo, ¿no? Está el bat mitzvah a los 12 años de una chica. Supongamos que está la fiesta de 15 y está, no sé, el casamiento. Y bueno, de pronto esta hizo bat mitzvah, se casó, se salteó la fiesta de 15. Hay una alegría ahí que también se podía haber festejado. Nosotros no festejamos la fiesta de 15, pero no importa, era un ejemplo. Entonces, ahí vamos entendiendo. Espiritualmente no es lo mismo que materialmente. Tiene otra dinámica, tienen niveles de alegría y que nosotros los podemos experimentar y celebrar a medida que los vamos alcanzando. Terminamos un libro, estamos contentos. Por supuesto que queremos más, pero estamos contentos con esto, lo festejamos, lo celebramos, lo compartimos y está todo bien. Cambia un poquito de tema y avanza el autor y habla que 3 veces por día hacemos tefilá. 3 veces por día rezamos. En 3 momentos, a la mañana, a la tarde y a la noche. Son 3 canales fuertes de comunicación que abrieron nuestros patriarcas. Uno lo abrió Abraham, el de la mañana, el de la tarde lo abrió Yitzhak y el de la noche lo abrió Jacob. Son 3 canales fuertes donde, por decirlo de alguna manera mundana,
sabemos que en esos horarios, en esos momentos, nos atienden arriba. Entonces uno trata de, porque hay, pues, bueno, yo rezo cuando quiero, no, mira, hay también una ecología espiritual que hay que saberla, y son momentos donde las tefilot tienen más chance de ser contestadas, y es por eso que vamos en todo el mundo tratando de meternos en el mismo canal. Fíjense que hay algo que en un momento nosotros pedimos por sabiduría. La verajá que dice, Atajonen le Adam Daat, vos le concedés a la persona la sabiduría, el entendimiento. Nosotros le pedimos a Hashem esa sabiduría. Le pedimos a Hashem que nos abra los portones del entendimiento de la Torá. La sabiduría, sinónimo igual, Torá. ¿No? La sabiduría más grande que hay en el mundo es justamente la Torá, y nosotros sin la Torá no sabemos ni para dónde movernos. Entonces estamos pidiendo a Hashem que nos abra los ojos, que nos abra el camino del entendimiento. Pero el siguiente pedido, después de esto, le pedimos que acepte la teyubá, le pedimos poder hacer teyubá. Teyubá, estudiamos en varias oportunidades, es el camino del arrepentimiento, de corregir los desvíos, de volver al camino de Hashem y, digamos, de dejar el camino equivocado, por llamarlo de alguna manera. Que también depende de la Torah en algún punto. ¿Por qué? Porque es un proceso. ¿Cómo es el proceso? La persona estudia, entonces ahora sabe más, entiende más, conoce más, sabe lo que tiene que hacer. Entonces ahora tiene la guía para corregir el camino. Si no sabemos lo que tenemos que hacer, entonces nunca vamos a poder hacer teyubá, porque ni siquiera sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. A veces no sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. Entonces tenemos que saber qué es lo que se espera que hagamos para después decir, uy, qué macana, no lo estoy haciendo. Bueno, ahora lo quiero hacer bien. Entonces ahí lo empiezo a corregir. Esto es lo mismo en cualquier otra actividad. Uno tiene que saber, una persona va a empezar un trabajo de empleado, tiene que saber cuáles son las definiciones del puesto y qué es lo que están esperando que él haga. Si están esperando de él que limpie los vidrios o que están esperando que él que limpie los pisos. Porque en definitiva va a ser evaluado si los pisos o los vidrios están limpios, o los dos, o en qué orden, o en qué momento del día. En fin, así como en otras cosas, entendemos que hay un esquema previsto, en el mundo espiritual también hay un esquema previsto. Entonces, el estudio vemos que, en definitiva, nos tiene que llevar a la acción, y que nos va a permitir hacer lo que se llama en hebreo un tikkun. Un tikkun. En esta parte el autor habla de este concepto, de lo que llama el tikkun. El tikkun es una rectificación. Es algo que, se habla mucho. Hay mucha gente que va a ver rabinos y le dicen, quiero que me des qué tengo que hacer para hacer el tikkun, para arreglar. Tikkun viene también de la palabra... Muy bien, corregir, exactamente. En el lenguaje moderno es una corrección. Cuando estamos corrigiendo es porque estamos algo estaba mal y lo estamos corrigiendo. También hay un juego de palabras. En hebreo se dice nituk, que son las mismas letras que tikkun. Nituk quiere decir algo que está desconectado. Y ahora estamos tratando de hacer el tikkun, que es ordenar las letras de alguna manera para volver a conectar algo que se desconectó. ¿No? Nosotros... En ese sentido, creo que eso es lo que más nos sirve. Muchas veces nosotros necesitamos reconectarnos con la espiritualidad, ¿no? Por algún motivo, en algún momento, nos desconectamos, ¿no? Y ahora tenemos que reconectarnos con la espiritualidad o con una mitzvah en particular. Entonces, el orden lógico es este. Hay avanzar en el estudio, eso lleva a la acción, y recién ahí vamos a estar listos para hacer lo que se llama el tikkun, para hacer esta corrección, esta rectificación de lo que sea que tengamos que hacer. Hay un ejemplo que trae el rabbi Jacob Hillel, que para mí me parece muy lindo. Dice que él es un rab que sabe mucha cabalá, y mucha gente se le acerca y le pregunta cómo puede hacer un tikkun, etcétera, etcétera. Entonces él contesta con este ejemplo. Él dice que había una persona que compró un auto 0 kilómetro. Hermoso, lindo, brillante, como se dice, impecable, ¿no? Lamentablemente, a los pocos días quedó involucrado en un choque en cadena, en una autopista. El auto quedó abollado por todos lados,
casi irreconocible. Entonces, bueno, Baruch Hashem no le pasó nada, llama un remolque, lo pide que se lo lleve al chapista y le dice, mira, quiero que me lo arregles, que le saques todos los hoyos, que me lo lustres, que me lo pintes, que me lo dejes impecable, tal cual como lo saqué de la agencia hace pocos días. Entonces el tallerista lo mira y le dice, ¿vos querés que lo pinte y lo pula? Y dice, sí. Dice, pero escúchame, no tiene motor. Tu auto perdió el motor en alguna parte en algún momento del choque. El motor, acá vino el auto y dice, no tiene chasis. Dice, está totalmente deformado. Dice, esto ni siquiera se puede llamar auto. Esto es lo que vos querés, y vos querés que lo deje lindo, pero esto no se llama auto. Entonces, él lo dice como un ejemplo, ¿no? Dice, la persona, el tikkun, es como un pulido final, que lo que estamos buscando es hacer brillar la neyamá. Estamos buscando que la neyamá esté bien y fluya y esté brillante. Pero antes de pensar en pulir la neyamá, tenemos que pensar si tenemos, igual que el tallerista este que estaba viendo si tenía un auto ahí o lo que tenía era un pedazo de lata. ¿Qué significa? La persona tiene que ver dónde está parada en el mejor sentido de la palabra. Si está en modo persona o todavía ni siquiera está en modo persona. En el primer capítulo, ahí nomás, va a profundizar en este tema. Lo que está diciendo es, mira, acá no hay atajos, no hay descuentos, no hay cámara compensadora. Mucha gente piensa que dice, bueno, tengo una vida absolutamente desordenada, pero después va a una institución, da una donación y se cree que con eso compensó las macanas que se mandó en otros aspectos de la vida. No funciona así. No funciona así. En el mejor de los casos, si diste la donación a una causa noble y correcta, vas a tener una recompensa por la donación que diste. Pero por las transgresiones que te mandaste vas a tener que arreglarlas y vas a tener que también pasar un proceso de corrección por eso. No hay atajos. No hay algo que se hace de la noche a la mañana. Estamos hablando, este libro también habla mucho de cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Y esto tiene una secuencia y tiene pasos. Y no es que, bueno, ahora me salteo y ahora supuestamente hago una obra de bien, aunque sea muy grande, aunque sea muy pomposa, y aunque me aplaudan y me pongan mi nombre a un edificio entero, lo que hice mal sigue estando ahí pendiente de ser reparado. Y si eso es algo bueno, bueno, voy a tener algún poroto a favor, pero no se compensan las cosas. No existe cámara compensadora, con todo el dolor del alma. Todos quisiéramos que existiera, ¿no? Porque a veces nos sentiríamos un poco mejor. Si algo le hicimos medio flojo, en otra cosa tratamos de mejorar, pero no funciona así. Entonces, el Gaón de Vilna dice, mira, es imposible corregir una cualidad del carácter. Ejemplo, si sos egoísta, si sos impuntual, si sos altanero, si sos, rencoroso, vengativo, cualquier cualidad que pudiéramos tener y quisiéramos corregir, el Gaón de Vilna dice, es imposible hacerlo sin estudiar Torah en profundidad. Porque aún peor, cuando más inteligente sos, le vas a encontrar una vuelta más, vas a hacer una construcción intelectual que te va a dejar siempre bien parado para seguir actuando con todas las miserias que te nombré recién. Entonces necesitas una sobredosis de Torah, de humildad y de honestidad como para poder empezar a trabajar de verdad. En el medio te podés construir lo que se te ocurra en tu cabeza que va a justificar las miserias más bajas con las cuales estás actuando. Entonces, si hicimos los deberes, entonces el motor funciona, el chasis está alineado, y si encontramos algunos raspones, ahí sí puede ser que el tallerista nos diga, bueno, sí, yo te lo puedo sacar un bollo de acá y te lo puedo pulir y te lo puedo dejar perfecto porque ahí sí vas a poder hacer el tikkun. Una vez a este rab, que es un rab contemporáneo, ¿no? Es un rab que vive muchos años, que vive ahora en Jerusalén, viene a la Argentina habitualmente una vez por año, y una vez un grupo de alumnos le dijeron que habían hecho un tikkun impresionante, que habían hecho ayunos, ¿no? Era una práctica que se usaba mucho antes como una forma de desconectarse un poquito del mundo material y estar más en el mundo espiritual, y se hacía
hacían ayunos, entonces, pero estos muchachos ahora, en esta generación, le dijeron que habían hecho ayunos, inclusive se habían sumergido en distintas mikvavot, en distintas mikves, como para buscar elevarse espiritualmente. Y fíjense esto, dijeron que habían soportado unas cadenas que se ponían los unos a los otros como una manera extra de sufrir. Eso fue lo que le dijeron. Y fíjense lo que le contestó él. El Ra lo miró y les dijo: si yo agarro y le hago lo mismo a un gato, lo dejo que haga ayuno un par de días y lo puedo también sumergir en algún agua. Y también le puedo atar una cadena para acá y una allá para hacerle la vida un poco más incómoda. Dice, cuando finalizo el proceso, sigo teniendo un gato. No es por ahí. Porque puedes haber hecho todo ese proceso y seguir siendo la persona tan cruel como eras antes. Tan cruel como eras antes. El proceso es un proceso que es un trabajo de honestidad y de verdad. Vos podés ser el mismo gato, el gato sigue siendo el mismo gato. Hay una historia de un rab que se llamaba Jonathan Eberschutz, que en un momento, en momentos difíciles para el pueblo judío, donde a veces eran los rabanim, eran, desafiados y puestos en situaciones así de debate con otros credos. Y entonces le trajeron a un líder espiritual de otra religión que tenía un gato que se podía parar en dos patas y servía tragos, ¿no? Traía una bandeja al gato, no sé qué, estaba maestrado, y servía tragos, como diciendo, mira, esto es lo que esta persona con su espiritualidad no importa no sé cuál, pero de otro credo, entonces era como un desafío. Y el Rab, genialmente, ¿saben qué hizo? Sacó un ratoncito y lo dejó suelto. Y les demostró que cuando parecía un ratón, ese mozo volvía a ser gato. Pues era todo mentira. No era mozo, era un gato. Nosotros estamos tratando acá no de convertir un gato en mozo, sino que estamos tratando de ser honestos y ver quiénes somos, quiénes queremos ser, qué es lo que nos falta mejorar y hacer el trabajo. Pero sin disfraces, sin trucos, sin atajos, sin descuentos, sin cosas que supuestamente facilitan el camino. Para terminar, hay un concepto que muchas veces el autor pregunta y dice, bueno, ¿cómo la persona puede hacer Hesed con Hashem? ¿Cómo la persona puede hacer actos de bondad pero con Hashem? Y acá hay un problema, porque hay un problema por definición, porque Hashem no puede recibir nada porque por definición no le falta nada. Entonces Hashem no necesita que nosotros vengamos y le hagamos un acto de bondad. Este es un concepto que lo estudiamos hace muchos años en este espacio para entender, por ejemplo, para qué sirve cuando rezamos. No, porque alguien puede decir, pero si Hashem sabe que fulano necesita casarse, mengano necesita curarse, sutano necesita tener hijos y el otro necesita mejorar un poco su sustento, su parnasá. Entonces, ¿para qué hace falta que vengamos y recemos? Hashem sabe lo que cada uno necesita. La explicación clásica a esta pregunta, la respuesta clásica a esta pregunta, es que el rezo no es para Hashem. El resto es para nosotros, para que nosotros sepamos y tengamos en claro en quién ponemos las esperanzas. Tenemos un problema, no sé, vamos a llamar económico, ponemos la esperanza en el gerente del banco, en el contador o en Hashem. Y así con cada cosa. Hay un problema de salud que Dios nos permita. Bueno, la esperanza la tenemos en el médico, en el turno que nos van a dar para la semana que viene, en el profesor que nos va a atender. ¿O sabemos que esos son intermediarios y el que nos cura realmente es Hashem? Ese es todo un trabajo para uno, no es para Hashem. Entonces, por un lado, ahí ya empezamos a entender que se complica este concepto de cómo es que hacemos Hesed con Hashem. Pero el autor lo explica de una manera. Nosotros en el Aleinu Leshaveach decimos en un momento que el objetivo de Hashem es letakem olam bemalchut Shaddai, es corregir el mundo, ¿no? Corregir el mundo con
a través del reinado de Hashem. ¿Qué significa? Es perfeccionar el mundo a través del reinado de Hashem. Cuando las personas actuamos de una manera incorrecta, Hashem se oculta. Hay contextos, espacios, lugares, rutinas donde Hashem no puede entrar. Entonces, cuando nosotros acercamos al mundo a espacios donde Hashem sí puede entrar, entonces Hashem está más revelado en el mundo. En tanto y en cuanto haya más lugares donde Hashem no puede entrar, es un momento de más ocultamiento, de más oscuridad. Cuando hay lugares y más lugares donde Hashem sí puede entrar, es un lugar de más luz, de más revelación. Entonces ahí empezamos a entender cómo es que podemos hacer un gesed para Hashem. De alguna manera es cuando nosotros estamos facilitando a Hashem poder cumplir su objetivo, que es, él quiere revelarse. Hashem quiere revelarse, pero para revelarse necesita un determinado contexto. Terminamos con esto. Un ejemplo básico. Donde hay un lenguaje vulgar, Hashem no puede bajar. Y a pesar de que muchas veces es divertido hablar con malas palabras, porque hay, a veces hay malas palabras que son perfectas y son hasta divertidas, pero tenemos que saber que la boca, el don del habla, es lo que nos caracteriza, nos diferencia de todas las demás creaciones. Y el don del habla es un don que puede crear. Hashem creó con la palabra. Entonces, tenemos que cuidarnos. Nosotros nos tenemos que cuidar mucho de no hablar de una manera vulgar, porque cuando hablamos de una manera vulgar, utilizando malas palabras, lo primero que pasa es que la presencia divina se retira. Y nosotros necesitamos que la presencia divina esté todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, para todo lo que hacemos. No pensemos que la necesitamos solamente adentro del templo. La necesitamos cuando vamos a comprar fruta, cuando vamos a comprar verdura, cuando estamos manejando, cuando tratamos con un cliente, o con un proveedor, o con un doctor, o con un hijo, o con un hermano, o con un padre. Entonces, resumimos un poquito lo que hablamos de hoy. Porque con esto estamos terminando, Baruch Hashem, el concepto, no el concepto, estamos terminando la introducción. Hoy empezamos hablando, ¿de qué hablamos al principio? Hablamos de la rama. Hablamos un poquito también nos fuimos un poquito con los korbanot, hablamos el concepto de la rampa, el sentido de no saltear etapas, ¿no? De que hay, cada uno tiene que ser honesto, reconocer el nivel que está, aspirar a más, pero también tiene que ser honesto en el lugar que está. ¿Por qué? Porque también va a poder ir experimentando la alegría que le va a producir ir dando cada paso espiritualmente. Entendimos la diferencia entre el mundo material y el mundo espiritual. En el mundo material se celebra, digamos, algo que está en potencia, algo que está a futuro. En el mundo espiritual se puede celebrar algo que está en pasado, porque eso ya tiene una dosis de alegría, y esa dosis de alegría la podemos experimentar, porque ahora Baruch Hashem viene otra dosis de alegría con lo que sigue. Entendimos también que la misma dinámica que hay en el mundo material, si la aplicamos en el mundo espiritual, es saludable. O sea, no hay ningún problema con querer más y ser insaciable en términos de conocimiento, de espiritualidad, de refinamiento. No hay ningún problema con eso. Digamos, está bueno siempre y cuando disfrutemos cada paso que vamos avanzando. Si nos amargamos, estamos equivocándonos. Hay que ir con alegría, que es una de las cualidades más valoradas por el judaísmo. Entendimos también que la escalera con la cual soñó Jacob la noche antes de empezar a interactuar en el mundo material, le dice que tiene la base en la tierra y el otro extremo llega al Shamaim. Que la persona interactúa en el mundo material, y no hay problema con que interactuemos en el mundo material, pero le podemos dar una impronta que tenga un contenido espiritual a todo lo que hagamos. Nos vamos de viaje, nos vamos de vacaciones. Sí, me voy de vacaciones a relajarme, a refrescarme, a tomar fuerzas para encarar otro año, digamos, si Dios quiere, de estudio y de crecimiento espiritual. Y no hay ningún problema con eso. Y otra cosa es irse de viaje solamente para broncearse. No, voy, no está mal, me puedo relajar, refrescar, pensar en otras cosas, caminar por otros lugares, pero también estoy conectado con el siguiente paso que voy a dar espiritualmente. Y también vimos el concepto de que cómo es la secuencia. Pedimos el entendimiento, después pedimos teshuvá. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber qué es lo que... Y este primer capítulo va a hablar justamente de esto. El próximo capítulo que vamos a ver
La semana que viene habla. La persona tiene que saber qué es lo que se espera de él. Así como en un trabajo, la persona pregunta, consulta, o el mismo empleador explica qué es lo que se espera del puesto que se está por contratar. En el mundo espiritual también hay cosas que se esperan que hagamos nosotros. Bueno, hasta acá hablé yo. No sé si alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta. Estoy a disposición. La tzedaká, perdón, la tzedaká no es lo mismo que los korbanot, ¿no? No. Porque haciendo con el korban, digamos, uno el... expía. Y entonces con la tzedaká también podría ser. Muy bien, acá me preguntan si la tzedaká es lo mismo que los korbanot. En algún punto, ahora que no hay Betamigdash, en algún punto la tzedaká ocupa en algún punto el lugar de una ofrenda. Lo que más está en lugar de las ofrendas es la tefilá. La tefilá está en lugar de las ofrendas. No necesariamente la tzedaká. La tzedaká es una forma. El korban, la ofrenda en hebreo, viene del lenguaje lekarev, que quiere decir acercar, ¿no? Cuando una persona, digámoslo de alguna manera, se mandó una macana, espiritualmente hablando, generó un distanciamiento entre él y Hashem. Entonces él ahora, trae la ofrenda, estaba tratando de acercar esas posiciones que se habían alejado. La tzedaká es una forma de acercar, pero no es completo y no alcanza. Porque uno se puede equivocar, uno piensa que también se manda una macana y da un cheque de un par de ceros, entonces piensa que ahora está todo arreglado. No. No está todo arreglado. Peor es que ni a la derecha, no está todo arreglado. Lo que la macana que se mandó la tiene que arreglar, por el cheque que hizo, va a tener una recompensa. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algún comentario de los que están ahí o los que están acá.